Desde Caracas, Venezuela, se levanta la voz y hay una gran marcha contra el genocidio. Nos vamos de inmediato a la combativa parroquia 23 de enero. ¡Que viva el 23 de enero! ¡Viva! Miren, yo quería intervenir a partir de dos anécdotas. Una, yo no recuerdo la fecha, embajador, exacto. Cuando el comandante Hugo Chávez se adelantó a los tiempos y rompió relaciones. 2008, diciembre de 2008. Estábamos allí en ese acto del Ministerio de Industria, si no me equivoco. Y cuando el comandante Chávez estaban bombardeando el Líbano y matando población civil, la aviación israelí en Líbano, y cuando el comandante Chávez dijo, maldito sea el Estado de Israel, yo en ese momento, desde mi posición, mi inocencia, mi formación, dije, qué exagerado es el comandante Chávez, qué palabra tan fuerte está diciendo el comandante Chávez. Pero hoy, en 2024, tenemos que decir que Chávez tenía la razón y maldito sea el Estado sionista de Israel. Ellos lo han demostrado. Lo demuestran en este momento mientras, desde que arrancamos la movilización en el arco de la comuna El Panal 2021 del territorio de Alexis Vive, hasta que llegamos aquí, han muerto hombres y mujeres en Palestina, inocentes. Y hay otra anécdota que yo quería compartir. 2014, por allí, era yo vicepresidente ejecutivo y estaba representando al presidente en Indonesia. Y se me acercó un grupo de árabes. Entre ellos había un palestino, pero el que me habló no era palestino, era libanés. Y me dijo, Arreaza, vicepresidente, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el líder árabe más importante de esta época histórica? Yo me sorprendió la pregunta, no quería arriesgarme tampoco a dar un nombre, porque entre los países árabes tienen sus diferencias. Él me dice, le voy a dar una pista, es palestino. Ya el gran Arafat se lo habían llevado envenenado también. Yo decía, ¿a quién se estará refiriendo? Y como vio que no tenía respuesta, yo quiero que las hijas del comandante Hugo Chávez, María Gabriela, Rosinés y su nieta Gaby, que nos han acompañado el día de hoy, para terminar la anécdota, cuando ese compañero árabe vio que yo no tenía respuesta, me dijo, pero si está cerquita de ustedes. Yo le dije, ¿pero cuál puede ser? Y me dijo, el gran líder del pueblo árabe y palestino de este tiempo se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Y el palestino que estaba allí me dijo, en mi país Chávez es un héroe nacional y nos duele que se haya ido. Y yo en ese momento, estábamos comenzando el gobierno del presidente Maduro, les dije, pero ahí está Maduro. Y cuando en el 2018 comenzó el señor Trump con sus andanzas de pretender reconocer a Jerusalén como la capital de Israel cuando es la capital de Palestina, y se hizo una reunión, una cumbre urgente convocada por el presidente Erdogan de la cooperación islámica. Bueno, el único presidente que viajó más de 7.000 millas y se fue hasta Estambul y dio la cara por todos los pueblos del sur, por los pueblos de América Latina, fue el hijo del comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro Moros. Un último mensaje. Hay que permanecer en la calle. Hay que permanecer en movilización permanente. Ojalá se diera una circunstancia como el bloqueo que hubo contra la Sudáfrica de la apartheid. Pero aquí hay muchos intereses.
y hay que presionar para que el imperialismo yanqui, así sea por interés electoral, tome las decisiones para detener lo que está ocurriendo. Solo los pueblos en la calle lo lograrán. No confiemos en las instituciones internacionales. Ayer nosotros llegamos de madrugada de San Vicente y las Granadinas, de Kingston, que fue la cumbre de la CELAC. Y el presidente Petro, el presidente Maduro, ahí estaban proponiendo una declaración en solidaridad y en denuncia por lo que ocurre en Palestina, y no todos los países de la CELAC la firmaron. Es más, me extrañó que un país cuyo presidente es hijo de palestinos se retiró de la declaración a última hora de la noche. Así que nosotros, los pueblos de verdad, los que nos duele, aquí hay lágrimas a mi lado. María Gabriela me dice muchas veces, Jorge, estoy llorando porque ve las imágenes en las redes sociales, porque ve a los niños mutilados, porque ve a la sangre correr como un río por todo el territorio palestino, no solo desde el 7 de octubre, desde hace 76 años corre la sangre del pueblo palestino. Y llegó el momento en que los pueblos en la calle y el pueblo bolivariano, chavista, el pueblo revolucionario debe estar a la vanguardia de los pueblos del mundo en la defensa de la causa palestina, porque Palestina es Venezuela. Y nos duele como si fuera Venezuela. Es el momento, mi querido camarada. Yo le decía al compañero Pedro Infante, compañero Nahum, nuestro vicepresidente de movilización, está en otras labores. Pero yo les decía, tengamos una agenda permanente de distintas movilizaciones en distintas ciudades de Venezuela, de actos culturales permanentes, hindú, permanentes en todo el país, hasta que se logre el objetivo. Vamos a tener en abril, el presidente nos decía, un encuentro de movimientos sociales en Venezuela, de todo el mundo. Bueno, y allí trazar una acción, un plan coordinado mundial para la defensa de Palestina. Así que, mis queridos compañeros, como parte de la Dirección Nacional del Partido de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, transmitirles el abrazo del presidente Nicolás Maduro, el abrazo del capitán Diosdado Cabello Rondón, y ya lo saben, en la calle, con el pueblo, estaremos defendiendo a Palestina. Nuestras armas son la calle y la conciencia. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva el pueblo de Palestina! ¡Que viva la paz! ¡Chávez vive!